La noche en la Bacoya fue tranquila, pero por la mañana se sucedieron los retrasos, ya que solo trabajaron dos de los cinco controladores que operan en el turno de mañana. Cinco fueron los vuelos que sufrieron demoras, que en algunos casos llegaron a las 2 horas. Dos de ellos se dirigían a Barcelona y los otros a Londres, Madrid y Roma. Pues en principio creemos que puede tener un poco de retraso, sí. Pues creo que algo sí, algo tiene. Sí, ahora mismo sí, está retrasado. Eso sí, entre los pasajeros reinaba la falta de información. No me han dicho, no. Voy a mirarlo allí, por si acaso. Era para ir ahora un compañero a preguntar a ver si ainda salimos a tiempo o no. No, de momento no lo sé, no lo sé nada. Allí parece que ponen hora, pero no lo sé. Ya por la tarde la normalidad fue absoluta, pero a pesar de todo los controladores dicen que lo peor está por llegar. Aseguran que un tercio de su plantilla ya ha superado el máximo legal de 1.670 horas anuales, por lo que no podrán volver a trabajar hasta enero. Desde AENA lo niegan y aseguran que estudiarán sanciones contra dichos trabajadores. Dicen que se están ausentando del trabajo sin una causa justificada.